Hay un reto que nos toca vivir, a los hombres y mujeres del Perú. A la patria la han envuelto en el atraso y la vergüenza, y a nosotros nos toca echarla a andar. Saludos a la comunidad de todo el Distrito de Santiago de Icao. Quien les habla es una ciudadana igual que ustedes. Soy profesional en mi carrera docente. Como todos sabemos, estamos afrontando una pandemia a nivel nacional y mundial. Y estamos expuestos a un contagio que nos puede llevar a la muerte. Mi persona y muchos de la comunidad estamos cansados de tanta corrupción de funcionarios e incumplimiento de promesas. Mi persona ha comprado el kit de revocatoria. Teniendo en cuenta el malestar generalizado de toda la población, que muchas veces calla por temor, pero ya es necesario de decir basta, basta a las autoridades que cometen supuestos actos de corrupción. Y voy a detallar algunos incumplimientos de la promesa electorales, como por ejemplo, no se ha cumplido con tomar las medidas para evitar la contaminación ambiental de parte de las empresas. Y eso lo sabemos todos con respecto a las cenizas en nuestros hogares. Tampoco se ha implementado el puesto policial de auxilio rápido en la localidad de Chiquitoy, un serenazgo permanente. Este pueblo está expuesto. También no se ha cumplido con las obras aprobadas con el presupuesto participativo. Al contrario, se ha hecho otras obras que no tenían nada que ver. No se ha reconocido el Comité de Vigilancia del 2019 y no se ha dado documentos al Comité de 2020 para que cumpla con su función de fiscalización. En pocas palabras, quieren hacer lo que quieren. Tampoco se ha dotado de equipos para la atención inmediata en el Centro de Salud y Posta Médica del Distrito. Lamentablemente, ese dinero, en vez de invertir en el salud, se ha invertido en otra cosa. Tampoco se ha realizado asambleas populares de información al pueblo. ¿Cómo es posible que no se cumpla en esa información? Tenemos derecho a saber en qué se está invirtiendo nuestro dinero de nuestros impuestos. Pueblo, tiene que decir basta a la corrupción. Les invito a firmar la revocatoria contra el alcalde Genaro Vázquez y la primera regidora Rosa Morino. En las redes hay un rechazo total del alcalde. Apoyemos con tu firma. Jóvenes, amas de casa, trabajadores, mototaxistas, comerciantes, jubilados, todos juntos cambiemos en futuro. Vamos a dar el ejemplo, todos a firmar a la revocatoria. Te esperamos en Manco Capa, número 26, en Cartavio. Va a haber colectivos que van a visitar a tu vivienda. Recíbelos y firma para la revocatoria. Te esperamos en Manco Capa número 26. Este es el modelo de la revocatoria del alcalde Alex Genaro Vázquez Reyes y de la regidora Rosa Beatriz Moreno Quispe. Firma y pon tu huella digital. Esa es tu manera de decir basta. Gracias.